elevar la calidad de vida a su población. Mediante la operación se fijarán prioridades, objetivos, estrategias, indicadores y metas en los ámbitos político, social, económico, cultural y ambiental. Se asignarán recursos, responsabilidades, tiempo de ejecución y se evaluarán los resultados. Nosotros metemos en consideración de este cuerpo colegiado el siguiente decreto. Se dictamina el informe anual del ejercicio del presupuesto correspondiente al año fiscal 2017 del órgano de Congreso denominado Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Y como consecuencia, no se determinan observaciones o salvedades en su información financiera. Acudo ante esta honorable representación popular a fin de presentar la siguiente iniciativa con carácter de decreto, con el fin de reformar y adicionar el contenido de los artículos 31 y 34 de la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua. Artículo 105, décima. Otorgar permiso como sea de sueldo al trabajador o trabajadora para el acompañamiento y cuidado personal de sus hijas e hijos menores de 18 años que padezcan algún tipo de enfermedad que no les permita pagarse por sí mismos o que requieran de la asistencia permanente.